Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. ¿Cuáles son los datos que tenéis en el periódico acerca de esas negociaciones entre Zarzuela y Moncloa para la vuelta del rey emérito? Bueno, exactamente lo que, lo, lo, lo que se publica en el sentido de que efectivamente, pues eh, yo creo que el rey emérito está en un lugar lejano, es una persona con, con demasiados años para estar apartado de su país y de su familia y bueno, yo creo que es algo que evidentemente lo está trasladando, que la Casa Real lo entiende y que el Gobierno pues también está tomando conciencia del, de, de, del asunto, ¿no? Entonces, eh, parece lógico que al margen de otras deliberaciones o otras cuestiones, y habrá que ver si en los próximos días por parte de la Fiscalía hay alguna decisión con relación pues a, al, al Rey de Mérito del, sobre los temas que todos conocemos y si no lo hay en ese sentido, lo más normal es que eh, venga a España, porque... Hay que entender eh, que don Juan Carlos es, eh, lo que decimos, es una persona ya con una edad muy avanzada. Este es su país, aquí está su casa, aquí está su familia y lo normal es que eh, vuelva y esté aquí. Eh, para los próximos meses y también para los próximos años. La verdad es que las celebraciones de mañana, en conmemoración de este 40 aniversario del 23F, que estarán presididas por el rey Felipe VI, contarán con una ausencia clamorosa, la del rey Américo, que está fuera de España, ¿no? El auténtico sí, protagonista ya... de ese momento histórico. Claro, ya lo estamos viendo en todo lo que se está publicando, que efectivamente, pues, en fin, la presencia del rey, el 23F, sin el rey don Juan Carlos, pues, ciertamente no es nada, porque hay que. Hay que recordar y hay que reconocer, y eso se ha hecho constantemente, no solamente en España, sino en todo el mundo, que la persona clave en, en, en aquel hecho y en, en el hecho de que se parara el golpe de Estado y que, por tanto, la democracia siguiera implantada en España sin ningún problema, la, la personalidad clave, la persona clave es don Juan Carlos. Por, por eso mismo que efectivamente... Todas esas celebraciones, y la de mañana pues, es muy eh, particular, esas celebraciones sin la presencia de Don Juan Carlos pues, quedan mm, descafeinadas, como tú has dicho, y la, no se entiende que efectivamente eh, en un momento como este el rey Don Juan Carlos pues, no pueda pronunciarse o no pueda aclarar cosas, aunque efectivamente algunas de las eh, informaciones que están saliendo estos días en la prensa pues, eh, también vienen a aportar. Novedades interesantes con relación a todo aquello que aconteció y novedades que han sido vehiculadas a través de, de, de don Juan Carlos. ¿no? Además, y para colmo, mañana, después de los actos conmemorativos de este aniversario, en el Congreso se debatirá la proposición de esquerra republicana para retirar la inviolabilidad del jefe del Estado y el aforamiento de don Juan Carlos. Una cosa realmente paradójica y que cree usted que generará tensiones entre los socios del Gobierno. Bueno, sí. Las tensiones entre los socios del gobierno ya, en fin, eh, vienen de lejos y cada día son eh, más evidentes y son más fuertes, no. Por tanto, eh, será un nuevo episodio. Yo me imagino que el SOE no va a apoyar esa, ese planteamiento esa iniciativa. Eh, sería una cosa extrañísima que lo, que lo pudiera hacer, y, porque hay que tener en cuenta que lo que plantean los socios del gobierno, particularmente, en efecto, es republicana, pero también Podemos es que hay que ir contra la monarquía en España y que pues, en todo lo que sea posible hay que aportar informaciones que generen inestabilidad y que generen problemas con relación a la monarquía y con relación a la jefatura del Estado. Yo creo que hasta ahora el Partido Socialista, en todas aquellas proposiciones que han partido tanto de Podemos como de Esquerra Republicana o de otras formaciones extremistas de izquierda, independentistas, el PSOE ha estado en la posición en la que tenía que estar y suponemos que mañana va a seguir ahí porque lo contrario sería verdaderamente un escándalo y no se entiende que eso pueda ser de otra manera. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, buenas noches, Javier. Gracias, un vosotros. saludo. Ana, ¿qué opinión te merece ese aniversario de mañana y la ausencia de don Juan Carlos?